¿Comenzamos? ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Hacemos una oración, les parece? Bueno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Correspondería hoy seguir con el capítulo 3 del Apocalipsis de San Juan, que es la quinta carta, la carta a la iglesia de Sardes, que se encuentra dentro del capítulo 3, entre los versículos 1 al 6. Hoy nos vamos a dividir el encuentro de hoy en dos partes. Vamos a hacer la exégesis de los escritores antiguos y padres de la iglesia de este fragmento, Apocalipsis 3, 1 al 6. Y en el segundo momento, la profesora Valeria Freige nos va a hacer una exposición de parte de la exégesis del padre Leonardo Castellani respecto a estas cartas. Veremos si por ahí nos va a compartir la exégesis de alguna de las cartas o del el conjunto de las siete. Después nos sorprenderá Valeria con eso. Así que bueno. Bien, vamos a caminar entonces por esos dos carriles, en la medida que Dios así lo permita. Bueno, ¿alguien podría leernos el fragmento Apocalipsis 3 del 1 al 6? Yo lo voy a compartir en pantalla, cosa de que lo tengamos. Acá estamos. Aguárdenme un segundito. Bueno, ¿se ve ahí? Sí. Bueno, Yo lo sí. tengo, profe, si quiere. Bueno, como gusten. Roberto, ¿lo podés leer vos Vale. entonces? Muy Sí. bien, te escuchamos. Al ángel de la iglesia de Sardes, escríbele. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. Que estás vivo de nombre, pero de hecho estás muerto. Mantente alerta y consolida lo que queda y está a punto de morir, porque no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo has recibido y oído la palabra. Guárdala y arrepiéntete, porque si no estás vigilante, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora vendré a ti. Sin embargo, tienes en Sardes algunas personas que no han manchado sus vestidos y que caminarán conmigo con vestidos blancos, porque son dignos. El vencedor será revestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre en la presencia de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Listo. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, el esquema es similar a las otras cuatro cartas. Hay siempre un eje de valoración de la comunidad, una invitación a seguir caminando. Todo el escrito del Apocalipsis tiene cierto carácter de urgencia. Recordemos que desde el punto de vista literario, el género profético apocalíptico suele ser, entre otras cosas, un escrito de consuelo para una comunidad que está sufriendo tribulación. Cada vez que la iglesia sufre tribulación, es
mucho más consciente de que por este mundo va caminando, va militando, va peregrinando, como se guste decir. Entonces, por un lado, el estímulo a seguir creciendo en el camino del bien, y por el otro lado, la amonestación respecto a las imperfecciones, a las negligencias, a la vida del pecado en general, también se hacen presente en este esquema epistolar que tiene estos primeros capítulos del Apocalipsis, en donde Jesucristo, a través del apóstol Juan, le ordena a él que le hable al espíritu de la iglesia. Es ese camino, ¿no? Es Jesucristo que se ha aparecido entre los candelabros, como analizamos en la primera parte, entre sus iglesias, entre los candelabros. Jesucristo le ordena a Juan que Juan le escriba al espíritu de una iglesia particular. Bien, en las clases anteriores también vimos que ese espíritu, perdón, el espíritu no, al ángel, me confundí, me confundí. Jesucristo le manda a Juan escribirle al ángel, no al espíritu, al ángel. La gran pregunta que se han hecho los exegetas es ¿a qué ángel se refiere? Muchos de ellos hacen referencia al obispo o al presbítero que estuviera a cargo de esa iglesia. Cuando dice el ángel, recordemos que el ángel es un mensajero, ¿no? No necesariamente es una criatura angélica, desprovista de composición de cuerpo y alma, como teológicamente más adelante lo vamos a entender al ángel. Corrijo entonces lo de espíritu. Bueno, muy bien. Vamos a ir analizando, en la medida que lo permita el texto, versículo por versículo, o en algunos casos, hemistiquio por hemistiquio. Vuelvo a reiterar que lo que estamos leyendo es esta obra. A ver si el reflejo me la deja mostrar bien. ¿Sí? El Apocalipsis, la Sagrada Escritura comentada por los padres de la Iglesia y algunos otros escritores que sin ser padres son escritores antiguos. De Editorial Ciudad Nueva. Este es el tomo número 12. Es lo que tienen ahí escaneado en pantalla. Bueno, muy bien. Vamos primero a analizar el primer fragmento, que es el primer hemistiquio del versículo 1 del capítulo 3, cuando dice al ángel de la iglesia de Sardes, escríbele. Bueno, Sardes tiene la traducción de la palabra, sería algo así como piedra preciosa. Ahora el escrito va a hacer mención a esta semántica del término Sardes como piedra preciosa. Muy bien. El primer comentario que vamos a leer es el de Victorino de Petovio. Victorino es uno de los autores más antiguos que ha comentado el Apocalipsis. Es obispo, Victorino, es el primer exégeta latino del Apocalipsis. Ha sido no solamente padre de la iglesia, sino además mártir. Y el escrito de él se llama Comentario al Apocalipsis. Ahí figura. Bueno, ¿qué nos dice Victorino de este primer versículo? Dice la quinta categoría de creyente sería. Cada iglesia es una categoría de creyente, recordemos esto, ¿no? La quinta categoría, elección o modo de vida de los santos, denuncia a los hombres negligentes que realizan en el mundo algo distinto de lo que conviene. Carentes de obras buenas y cristianos solo de nombre. Y por eso les anima para que puedan salvarse si de algún modo se apartan de la peligrosa negligencia. Consolida, dice, aquellas cosas que están para morir, pues no encuentro tu obra llena a los ojos de mi Dios. Eso lo vamos a ver después en el versículo 2, ¿no? Sigue Victorino, pues no basta que el árbol viva y verde y no dé fruto. Del mismo modo, no basta que uno sea llamado y se confiese a sí mismo cristiano y no realiza las obras de cristiano.
Hay entonces un problema con los cristianos, solo de nombre, que en la medida que no se purifican, están en peligro de muerte de ser hoy llamados a juicio. Vuelvo a reiterar que en todo el escrito del Apocalipsis, la inminencia del juicio se hace sumamente patente. Bien, perdón, pero estoy revisando la sala de espera, no hay nadie. Perfecto. Bueno, el fragmento que sigue es de San Beda, el Venerable. Está titulado ahí como un obispo debe estar vigilante. ¿Alguien nos podría compartir leyendo esto? No sé si se ve en pantalla. Lo leo. Bueno, muchas gracias. Un obispo debe estar vigilante. Dice que este ángel, es decir, el sacerdote, arguye menos diligencia en la corrección de los malos. Sin embargo, elogia a los caminantes que tienen ropa blanca, a los que corresponde el nombre de sardes, de piedra preciosa. Ciertamente, a ti te parece que estás vivo. Pero si no vigilas en la corrección de los perversos, también tú serás contado entre los muertos, aunque pueda parecer inocente. Aquí. Ah, acá. Bueno. Arriba a la derecha, sí. Sí. Inocente entre los hombres. Ah, acá. Entre los hombres. Las obras de un dirigente no son perfectas ante Dios si no se esfuerza en animar a los demás. Veda Bueno, explicación. muy bien. Muchísimas gracias. San Beda es un comentarista posterior a Victorino. A San Beda se lo ubica en más o menos en el siglo VIII. No, más o menos no, en el siglo VIII, porque muere a principios del siglo VIII. En el 735 ha escrito esta explicación al Apocalipsis. Si se fijan después en el canal, nosotros ocupamos creo que la cuarta o quinta clase a explicar solamente un poco la historia de estos exégetas antiguos, de dónde provenían, cómo estaban posicionados, no solamente con el texto del Apocalipsis, sino con el resto de los comentaristas. Tanto Beda el Venerable como, se me fue el nombre, ahora me va a venir, el Beato de Liébana, es otro que hemos analizado. Tanto el Beato como San Beda el Venerable son recopiladores, de exégesis anteriores, es decir, de exégesis de casi 6 o 7 siglos anteriores a ellos. Y que ellos lo que hacen muy de esa época, recopilar y además sumar su propio comentario, ¿no? Bien. Bueno, en este fragmento analizado por Beda, vemos con claridad algo que también se hace muy presente en la literatura apocalíptica, profética apocalíptica, que es la condena de la tibieza. Acá es lo que se le está planteando al obispo. Fíjense que dice que este ángel, es decir, el sacerdote, arguye menos diligencia en la corrección de los malos. Es decir, acá hay un problema con lo que a los ojos de los hombres parece un pequeño error o algo tolerable por el momento, pero por la urgencia y la inminencia del juicio y de los tiempos que corren, no parece ser así a los ojos de Dios. Este es el contraste con el que el Apocalipsis está impregnando estas siete cartas. Pasaba con Jezabel en la carta anterior, pasaba con las inclinaciones al nicolaitismo en la carta tercera que analizamos, ¿sí? Dios está preparando a su pueblo y está preparando a su esposa para hacer descender del cielo a las Jerusalén celestial, perfecta, inmaculada y sin mancha. Todo lo que estamos leyendo en estos primeros capítulos va a ese final, del libro del Apocalipsis. Bueno, sigamos. El hemistiquio primero B del versículo 3 nos encuentra con un comentario de Andrés de Cesarea.
que él titula Cristo gobierna a los ángeles y otorga el Espíritu. Anteriormente, dice Andrés de Cesarea, hemos dicho que las siete estrellas son los ángeles divinos y que los siete espíritus son los mismos ángeles o las energías del Espíritu vivificador. Las dos cosas están en manos y en poder de Cristo. Gobierna a los ángeles como dueño y señor y es dador del Espíritu en cuanto que es homoousios. Homoousios es la famosa formulación de Nicea, del primer concilio de Nicea, donde por la herejía arriana se ponía en duda la consustancialidad y la connaturalidad del Padre y del Hijo. Recuerden que Arrio no admitía la divinidad de Cristo, sino que lo hacía de una sustancia distinta a la sustancia divina. Y lo que hace Nicea con San Atanasio en la cabeza es casualmente promulgar dogmáticamente la misma usía, la misma sustancia, la misma naturaleza del Padre y del Hijo. Eso quiere decir homoousios, ¿no? Bueno, vamos al hemistiquio C del primer versículo, en aquello que dice: Conozco tus obras, que estás vivo de nombre, pero de hecho estás muerto. El comentario que tenemos ahí es de Ecumenio. Ecumenio. ¿Quién podría leer esto? Aquí donde se ve mi mouse en el medio de la pantalla. ¿Sí? Bueno, ¿alguien nos puede acompañar leyendo esto? Yo digo para no aburrir y hablar siempre yo. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Sí? Bien, si te parece, lo puedo leer. ¿Cómo no me va a aparecer? Perfecto, gracias. De mostrarme dónde estás, ahí conozco Aquí. tus obras, ¿no? Bien. Conozco tus obras, sí. Conozco tus obras, perfecto. Porque tengo el sol en la cara. Dice, en el pecado uno está muerto, en la fe está vivo. De las siete estrellas, que ahora llama a los siete espíritus de Dios, ya se ha hablado en lo que antecede. Ahora conviene escuchar lo que dice a los que viven en Sardes. Conozco, dice, tus obras, que tu nombre es como el de alguien que vive una vida virtuosa según Dios, pero estás muerto por tus pecados. La Santa Escritura acostumbra a llamar muertos a los que están en pecado, como muestra lo escrito por el sabio Pablo sobre los que se han convertido desde la infidelidad a la fe en Cristo. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros pecados, Pecados. os hizo vivir en Cristo. Y el pastor de Hermas dice que quienes bajaron como muertos al agua de la piscina han vuelto a subir como vivos. Ecumenio. Muy bien, comentario sobre el Apocalipsis. Muchas gracias, Agustina. De nada. Bueno, la cita de San Pablo es de la carta a los Efesios, capítulo 2. Sí, Pablo recurrentemente, está muy bien lo que dice Cumenio. San Pablo comúnmente a los paganos y a los judíos, que son los dos focos de predicación que Pablo tiene como apóstol de los gentiles, frecuentemente los amonesta diciéndole que ustedes estaban muertos al pecado y ahora han sido vivificados en Cristo. Bueno, acá también al final, disculpen, ¿eh? Se menciona el pastor de Hermas. El pastor de Hermas es un escrito que en los primeros siglos tuvo cierta aceptación como canónico, sobre todo en los siglos segundo y tercero, que bueno, después fue descartado por la tradición y excluido del canon, pero hubo un primer intento de tomarlo como escrito inspirado. Recordemos que los escritos canónicos, que son los escritos que están en la Biblia, tienen que gozar, de acuerdo al dictamen de la Iglesia, de inspiración. En la medida que a la Iglesia le consta que un escrito es inspirado, pasa a ser canónico.
Independientemente de su autoría, independientemente de que sea o no sea un escrito apostólico, como pasa con varios que no han sido apóstoles los que han escrito el Nuevo Testamento, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, sigamos. ¿Quién nos podría leer, por favor, aquí? 3:2:3. Has recibido y oído la palabra, guárdala y arrepiéntete. Dios Por favor, gracias. ha recibido y oído la palabra, guárdala y arrepiéntete. Arrepentíos o seréis juzgados. Reprende a los perezosos que no confían en Dios con toda su alma, ni guardan la fe recta en la verdad. Proclaman ser cristianos solo de nombre, y dicen que permanecen vivos, pero están muertos. Y por eso se les increpa para que vigilen y afiancen lo restante en lo que habían podido caer. Por eso advierte, acuérdate de cómo recibiste y oíste mi palabra, y arrepiéntete. Quiere traer a su memoria la doctrina apostólica y le manda a cumplir lo que recibió en los comienzos de su fe. Arrepentirse de los males pasados, a continuación, conmina al que no lo haga. Porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nadie conocerá el juicio imprevisto de Dios, ni la hora desconocida en que acontecerá la sentencia. Afrigio de Beja, tratado sobre el Apocalipsis 3, 2, 12. Bueno, Afrigio de Beja es un escritor del siglo V, hispano-romano, que ha escrito un tratado sobre el Apocalipsis. Vuelve a aparecer en este autor aquello que decíamos hoy, que es muy paulino, muy neotestamentario, entender el pecado como sinónimo de muerto, como de muerte, ¿sí? Es una noción bastante, si se me permite el término, neumática. Neumática en el sentido de neuma, ¿no? De espíritu. En las primeras comunidades cristianas está muy clara la idea de que la vida en la gracia, que la vida en Cristo es la verdadera vida del alma. En la medida en que la Trinidad inhabita el alma humana, esa alma vive en Cristo y vive en Dios, porque Cristo es Dios. Mientras que, paralelamente y antitéticamente, también se escribe y se piensa y se predica en el Nuevo Testamento que el pecado mortal implica ya una muerte anticipada de Dios en el alma. No hace falta esperar al juicio particular o al juicio final, como va a hablar este libro que es apocalíptico, sino que ya el alma en pecado mortal es un alma que está muerta porque Dios se ha ido a ella. Muy bien, muy bien. Bueno, esta expresión como un ladrón, muy del Señor Jesús y muy del Apocalipsis, ¿no? Andrés de Cesarea, en esta colección de fragmentos que nos da Ciudad Nueva, dice: vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vengo a ti. Con razón, dice Andrés, se ha dicho esto: tanto la hora de la muerte de cada uno como la consumación final, ¿eh? Son desconocidas a todos. Para los que estén preparados será el final de sus trabajos. Para los que no estén preparados será como un ladrón que trae consigo la muerte espiritual. Bueno, no sé cómo estaremos de tiempo, pero avancemos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran compartir Estaba de esto? pensando en lo que dice Castellani de Sade, que después lo comento, pero justamente hace mucho hincapié en esta parte, en vendré como un ladrón, y bueno, y lo que marca es que se ciña a la tradición de los santos padres, en primer lugar, cuando va a aclarar qué tipo de exégesis va a hacer. Entonces estaba pensando eso, después lo voy a comentar en profundidad, pero
estaba al ir escuchando los comentarios, estaba pensando en eso, en la visión que tenía de Sardes, y cómo hace un raconto de toda la exégesis previa, y dice que, como es un libro profético, remarca todo el tiempo, cómo a medida que los acontecimientos se van desenvolviendo a la luz de la historia, las interpretaciones posteriores siempre van a ser mucho más ricas. Entonces, estaba pensando en eso. Mi gran tentación es preguntarte a qué momento de la historia de la iglesia Castellani Pertenece. atribuye Sardes, pero te lo voy a dejar para después, Ah, porque sí. Porque él comparto con los escribió, demás. claro, aparte escribió el libro en 1956 y bueno, entonces él tiene una mirada muy particular de la historia de la iglesia, Exacto, teniendo en cuenta su contexto de producción y de análisis. Muy interesante, pero lo que tiene también de interesante es que toma todos estos aportes, él los va como reseñando y después, bueno, da su punto de vista. Sí, le comento al resto, el padre Leonardo Castellani desarrolla una línea exegética del Apocalipsis que se llama histórico-escatológica. Exacto, él lo aclara en el prólogo, él. Que bueno, no ha tenido demasiada tribuna o seguidores a lo largo de los No. 20 siglos, pero bueno, lo cual no dice nada. Hoy tiene mucha vigencia, no solamente por Castellani. Entonces, puntualmente lo que hace el padre es tratar de interpretar las siete cartas, estas que estamos analizando, con siete momentos diferentes. Bueno, no voy a, como dicen los chicos, a spoilear más. La exposición de Valeria, listo. Acá nos está, esta buena gente nos avisa que nos quedan 8 minutos. Bueno, seguimos un poquitito más. ¿Alguna otra cosa que nos quieran co compartir, comentar, preguntar? Bueno, avanzo un poquito más, ¿sí? El versículo 4 de este capítulo 3, que decía: sin embargo, tienes en Sardes algunas personas que no han manchado sus vestidos y que caminarán conmigo con vestidos blancos porque son dignos. Tenemos tres comentarios de Beda, de otra vez de Aspringio y de Cumenio. Respecto a este versículo 4, Beda dice: no dijo sin más algunos, sino algunas personas. Quien conocía a Moisés por su nombre también escribió en el cielo los nombres de los santos. Confieso que no me acuerdo a qué se está refiriendo del Antiguo Testamento. Convendría a este profesor después investigarlo y cuando edite este video poner alguna mención, pero se me escapa. ¿Alguien se acuerda de eso? Dice: quien conocía a Moisés por su nombre también escribió en el cielo los nombres de sus santos. La verdad que no me acuerdo, o no sé si alguna vez lo supe, pero evidentemente Beda está citando seguramente el Pentateuco, ¿no? Acá Ciudad Nueva no pone cita, no, no pone cita del Antiguo Testamento. Bueno, quedará después averiguar eso. Prosigo con el fragmento comentado por Aspringio, que ya lo escuchamos hace un rato. Caminando con el Señor, titula Ciudad Nueva. Dice Aspringio: todo el que no se mancha con la suciedad del pecado camina con el Señor vestido de blanco y se hace digno de seguir las huellas del Cordero. Cuando uno estudia el Apocalipsis por colores y por ropajes, se puede hacer tranquilamente, ¿eh? Leer todo el Apocalipsis en clave de colores, leerlo en clave de vestimentas, leerlo en clave de animales. Cuando uno camina el Apocalipsis de los colores y sobre todo de los colores de la ropa, el blanco y el rojo son sinónimos de pureza y de sacrificio. Recordarán aquel pasaje cuando a Juan más adelante se le va a decir, él pregunta: ¿quiénes son estos que vienen caminando con túnicas blancas? Y ellos y el Espíritu le dice: son aquellos que han lavado sus
vestidos con la sangre del cordero. Lo de la vestidura blanca acá evidentemente quiere decir pureza y plenitud. Pureza y haber o estar superando la tribulación. De algún modo, el blanco además es color de victoria, no solamente de pureza. Es de una pureza que viene después de la batalla. Bueno, ¿cómo estamos? Unos minutos nos quedan todavía. Avanzo un poquitito más con Ecumenio. Ah, pero no lo estoy mostrando, Ecumenio. Acá está Ecumenio. Muy bien. Ecumenio, comentario sobre el Apocalipsis. Siempre del mismo versículo 4, que hace referencia a las vestiduras. Dice Ecumenio, llama vestidos no manchados a los cuerpos de los santos conforme a lo dicho por el patriarca Jacob. Lava en vino su vestido. Génesis 49 es eso. Lava en vino su vestido. Isaías dice lo mismo. ¿Por qué están rojos tus vestidos como los del que viene de pisar el lagar completamente lleno de lo pisado? Eso es una cita clarísima a Isaías 63. Así pues, el vestido blanco, dice Cumenio, significa la pureza del cuerpo. Una aclaración que la voy a hacer porque muchas veces surge la duda. ¿A qué llama santos el Nuevo Testamento? Dista un poco de la idea que hoy nosotros utilizamos cuando decimos santo. Hoy santo es aquel canonizado que ha subido a los altares, que ha pasado por lo menos dos procesos de beatificación y de canonización, a ese le decimos santo. No podemos llamarle, como si hace el Nuevo Testamento, santo a alguien que todavía está aquí, peregrinando o militando, como se quiera, en esta iglesia. Pero en el Nuevo Testamento es lo mismo decir, de acuerdo a las traducciones de nuestras Biblias españolas, es lo mismo decir santo que justo. Y que perfecto. Lo mismo con perfecto. Perfecto solo es Dios y cada uno alcanzará su perfección participada, no en este mundo, sino en el otro, claro que sí. Pero el Nuevo Testamento llama perfecto, santo o justo a aquel cristiano que ya ha renunciado a la vida de pecado y camina habitualmente en gracia hacia el reino. A eso se le llama santo. Lo vamos a escuchar a San Pablo muchas veces escribir, esta es la sabiduría que tenemos entre los santos o entre los justos, o esto es lo que Dios les ha dado a contemplar a nosotros los perfectos, dice Pablo. Y Pablo sabe que es un pecador. Basta leer la carta a los Romanos capítulo 7 para ver en la desgracia en la que Pablo se siente por ser víctima del pecado que no puede superar por su propia fuerza. Él sabe que no está en la perfección, ¿no? Claro que no. Pero sin embargo, suelen usar estas expresiones. Por eso acá, Ecumenio al principio dice, llama vestidos no manchados a los cuerpos de los santos, conforme a lo dicho por el patriarca Jacob. ¿Se ve? Bueno, ¿cómo venimos? Bueno, espero que se esté entendiendo y disfrutando y rezando, ¿por qué no? También. Una manera de oración. Bueno, vamos a irnos de acá. Estén atentos al grupo, que voy a intentar poner otro link para que nos conectemos más rápido. De no funcionar ese link, en 10 minutos nos vemos por este link por el que entraron recién. ¿Puede ser? Bueno, Dios mediante, estamos en unos minutitos juntos otra vez. Bueno, segunda parte de nuestro encuentro, estamos analizando la carta a la iglesia de Sardes. Bueno, por último,
Perdón. Por último, voy a intentar compartir pantalla. Eso. Vamos a terminar con algún fragmento más de la exégesis que hacen algunos santos padres de la Iglesia respecto a ahora al versículo 5 de esto que estamos viendo. Acá tenemos un en sala de espera. Muy bien. Bueno, por mi parte, lo último que voy a comentar es lo que dice Tertuliano. Tertuliano es tal vez uno de los, no es padre de la Iglesia, es escritor antiguo, tal vez uno de los que primero tiene algo escrito sobre comentarios a este texto. Tertuliano no ha sido muy recto, que digamos, doctrinalmente. No, no termina cristiano Tertuliano. Ahora, la verdad que no recuerda a qué secta se pasa o a qué error se pasa, si es montaniano o montanista, digo, o marcionita. La verdad que no recuerdo, pero sé que no termina doctrinalmente bien. Acá en la Fundación Santana, en el curso que el profesor Mayeregger dio sobre santos padres, me acuerdo que en la primera clase se explica bien que son cinco los elementos para que un escritor cristiano sea santo padre, ¿no? Entre ellos está la rectitud de doctrina. Bueno, Tertuliano, respecto a las vestiduras blancas, va a decir lo siguiente: también en las escrituras vemos mencionados los vestidos como alegorías respecto a la esperanza de la carne. Así en el Apocalipsis de Juan está escrito: estos son quienes no mancharon sus vestidos con mujeres, indicando naturalmente a los que son vírgenes y a los que se hicieron eunucos por amor al reino de los cielos. Así pues, tienen vestidos blancos, es decir, se encuentran en la claridad de una carne no casada, sigue diciendo Tertuliano. También en el Evangelio, el vestido nupcial puede ser interpretado como la santidad de la carne. Ahí se está refiriendo a Mateo 22, 11, 12. E Isaías, sigue diciendo Tertuliano, al enseñar cuál es el ayuno preferido por el Señor, cuando añade la recompensa de la bondad, dice: entonces tu luz despuntará como la aurora y rápidamente se levantarán tus vestidos. Ahí está haciendo referencia a Isaías 58, Tertuliano. Sigue diciendo Tertuliano respecto al mismo pasaje: no entiendo, evidentemente, un vestido adornado de seda ni un mantel, sino la carne. Se refiere al levantamiento de la carne, destinada a resucitar después de la muerte. Curiosa, curiosa interpretación, ¿no? Lo de levantar la carne, no es muy común que escuchemos eso. Muy bien. Bueno, como para ir terminando con esto y darle paso a Valeria, leería lo último de Cumenio, aquí. Que los ángeles también pertenecen a Cristo, sigue siendo parte de la exégesis, perdón, del versículo número 5 de la carta que estamos analizando, ¿no? Dice Ecumenio: y yo confesaré su nombre, dice, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los confesará como siervos fieles y esclavos diligentes. Dice también en los evangelios: si alguien me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32. Lo que dice del Padre y de sus ángeles, prosigue Ecumenio, no se opone a que los santos ángeles sean también de él. En algún lugar dice que son del Padre y en otros que son suyos, pues dice en Mateo: entonces enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos de un extremo a otro
de los cielos. Bueno, por mi parte, esto es todo. Como un pantallazo general de lo que algunos autores antiguos han interpretado de esta carta a la iglesia de Sardes. Bueno, Valeria, ¿qué te parece si nos ilustras un poquito respecto a esto de Castellani? Sí, lo que quería comentar es brevemente quién fue Castellani y en qué contexto estuvo cuando escribió el libro del Apocalipsis de San Juan, que es de 1956 el texto. Entonces, Castellani, recordemos que vivió entre 1899, justo nació el mismo año en el que nació Borges, y murió en 1981. Castellani fue un sacerdote, bueno. Estuvo con los jesuitas, después también tuvo dificultades con ellos, lo expulsaron durante un tiempo. Tuvo problemas por ahí políticos, digamos, con las ideas de los gobiernos del momento. Ahí está el libro, genial. Este es el texto, sí. Y bueno, entonces él mismo dice en un momento que estuvo, o sea, en un momento hasta le pidieron que no lo dejaban ejercer su sacerdocio y lo recupera en 1966. O sea, tuvo problemas por ahí, o tal vez no fue comprendido. Bueno, hay diferentes teorías, pero él nunca dejó de ser sacerdote y siempre se mantuvo en la misma línea. Pero bueno, también tuvo problemas políticos, lo que comentaba hoy. Y fue un excelente literato. Lo que pasa es que en el canon oficial de la literatura, muchas veces o sea, se lo rechaza o no se lo ubica justamente por su idea religiosa o por considerarlo tradicionalista o también a veces por expresiones políticas que él tuvo que hace que, bueno, que no se lo reconozca como el gran escritor que fue porque es una pluma brillante, es excelente en la escritura. Y bueno, cuando toma el Apocalipsis, él en el prefacio detalla bien, o sea, cuál es su postura exegética con respecto al texto, ¿no? Y bueno, en primer lugar, dice que va a traducirlo directamente del griego y en un sentido más bien de carácter literal, es lo que él señala, que lo va a traducir desde el griego. Bueno, es muy puntilloso con la etimología de las palabras. En varias partes del libro uno ve que toma una palabra y aclara, bueno, esto no se puede traducir exactamente al español, al castellano, entonces lo voy a aproximar en inglés y después es como que incluso a veces invento un neologismo como para decir, bueno, en español lo más cercano sería decir esto. Es muy puntilloso con las palabras, con el análisis. Así etimológico de las palabras. Y después lo que él aclara, o sea que su postura no se va a ir nunca a un extremo, por ejemplo, tomar o sea, critica el alegorismo, por ejemplo, que el Apocalipsis sea interpretado como estrictamente todo alegórico. Y que remarca esto de no perder el carácter de que es un libro profético, que no tenemos que perder ese punto de vista. Y que bueno, él se va a ceñir más que nada, va a hacer una exégesis histórico-escatológica, se va a ceñir a la tradición de los apóstoles y a los padres de la iglesia. Y después, bueno, a medida que lo va desarrollando, bueno, o sea, hace todo un raconto de cada uno de los exégetas que él consultó, que estuvo leyendo, estudiando. Y bueno, va analizando la parte positiva y la parte negativa de cada uno. Y remarca esto que todas que contienen algo de verdad, pero bueno, que la mayoría tiene algún error, que no hay que caer en estos extremos justamente para interpretar este libro. Y después algo que es muy de él, que es siempre lo que hace es remarcar que si bien es o sea, aparentemente es temerario tomar el Apocalipsis para analizarlo, como que es un desafío,
y más y remarca, y más en la Argentina, o sea, está todo el tiempo volviendo a los conflictos del país y demás, y en por momentos hasta ahí, bastante irónico, pero que no por eso, porque aparentemente es muy temerario como que abordar el apocalipsis, no por eso hay que dejar de hacerlo, ni tampoco caer en las ideas de ciertos exégetas que para eso ellos, algunos incluso muy analíticos del texto, que dicen que prácticamente es indescifrable. Entonces, no caer en esas polarizaciones por ahí. Y es lo que plantea Castelar. Y bueno, adoptando esta posición, él va a plantear que la mirada de él es ver el apocalipsis como la historia de la iglesia, digamos. Entonces, en este caso, de cada una de las iglesias que estuvimos analizando, lo que hace es justamente atribuírselo a un periodo especial de la iglesia. Y bueno, como hoy vamos a trabajar tarde, lo estuvimos haciendo, me remití por ahí más a la iglesia de Sardes, con qué periodo de la historia o sea, lo La relaciona. relaciona. También es válido aclarar que él dice que, por ejemplo, cuando se toma un punto de vista más bien alegórico, no hay que tomar la alegoría como una generalidad, una totalidad, no parte por parte. No, por ejemplo, el cinturón es esto, el color tal es significativamente esto, desde lo simbólico. Y en el caso de la historia dice lo mismo, porque hay como una postura historiográfica así, como una historia restringida. Entonces, bueno, señala errores de algunos exégetas, que por ejemplo el anticristo era el emperador turco, y hasta daban el año en el que iba a acontecer, se iba a producir, digamos, el fin de los tiempos. Que eso no se puede precisar así con tanto dato, que eso sí es temerario, Sí, remarca que sí, es sí, muy sí. temerario, porque después en el devenir de la historia, si eso no acontece, no. Es fa sí, es falsa profecía. Claro. Entonces, bueno, señala de cada, digamos, de cada exégeta que se refirió al apocalipsis, va remarcando lo que cada uno postuló, imaginemos que hasta 1956, ¿no? Lo que cada uno interpretaba, y bueno, los aportes positivos que hizo, y por ahí digamos, lo erróneo, o por ahí lo exagerado, en el caso de algunos, como muy hiperbólico por ahí. Y bueno, y esto de remarcar que sí se puede interpretar, que no es que es algo indescifrable tampoco. Así que desde ese punto de vista es muy, muy interesante también. Y bueno, en el caso de la iglesia de Sardes, lo que él relaciona con su análisis es que podría ser la época del Renacimiento. Y bueno, también ahí usa unos giros idiomáticos que son bien nuestros, locales, porque dice, será hasta la Revolución Francesa o puede ser hasta nuestros días, pero eso yo no lo sé, no voy a mentir, lo dice así, es muy, o sea, es franco él cuando se expresa y utiliza justamente estas expresiones que son por ahí nuestras también. Y bueno, eso dice de la iglesia de Sardes, que en principio sería el Renacimiento. Y de las partes de lo que estuvimos leyendo recién, por ejemplo, los vestidos blancos los relaciona con los santos, porque dice que fue esta época del Renacimiento es cuando más se empezó a hacer referencia a la canonización, que antes no se tenía. Entonces, el estar escrito en los libros de Dios tiene que ver más con eso, con la canonización. Que la iglesia en ese momento canonizó a muchas personas. Entonces, por un lado dice esto y remarca la presencia de los santos en un periodo que justamente es un retroceso. En lugar de un renacer, es al revés, porque
Por ejemplo, en la iglesia de Teatira, ahí él la relaciona con la Edad Media, que es la edad de apogeo de la iglesia, ¿no? De la Alta Edad Media, de obras literarias como la Divina Comedia, por ejemplo, con la época más esplendorosa de las catedrales, de poner a Dios en primer lugar, pero al mismo tiempo señala las miserias que digamos que en esa época llevaron a la decadencia, como por ejemplo señala la crisis de las investiduras, el tema de cuando después de a poco se empieza a meter digamos, la iglesia después en política. Y Entonces, la bueno, política en la iglesia, ¿no? la política en inglés, bueno, y uno lo lee y dice, ay Dios, lo puedo relacionar o sea, verlo con lo contemporáneo, qué pasa con esto de hecho Castellani lo dice, ¿no? De separación inglesa y Estado, bueno, una serie de cuestiones que incluso a la luz de los acontecimientos que pasaron posteriormente se pueden ir agregando interpretaciones, ¿no? Pero bueno, remarca esto en lo del Renacimiento, esto de las obras, que las obras son obras en realidad que tienen que ver con que no están corrompidas esas obras, porque Castellani dice que en el Renacimiento existía como una cáscara, ¿no? Que es aparentemente era una vuelta a la antigüedad, una vuelta a digamos, a colocar al ser humano en el centro y una vuelta a los griegos y a los romanos, ¿no? Pero es toda una cáscara vacía, porque está vacía de Dios. O sea, las obras son para afuera, es muy interesante, son obras Él les arquitectónicas. llama Él les llama un desaforado mito del iluminismo, el Exacto. creer que recién el 580 o el Renacimiento florentino romano vino a rescatar de la oscuridad medieval a los antiguos, cosa que Exacto. históricamente no tiene ningún sentido, no tiene ningún fundamento, más que ideológico. Esas son las cosas por las cuales Castellani es mal tenido como literato, porque no dice lo que Occidente quiere escuchar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exactamente. Y bueno, porque cuestiona, por ejemplo, en un momento hasta dice ahí en este análisis que Kant dice que es como un asno, porque Kant decía que ese era el mejor momento de la historia, y bueno, justamente Castellani señala que no, porque el ser humano está centrado en sí mismo y en la ciencia. Y la ciencia alejada de Dios, o sea, como que hay toda una separación, hay una ruptura digamos, con Dios, y bueno, ahí puede incluso hablar de lo filosófico, de lo que pensaba Kant, y bueno, para ahí, no sé, las expresiones, a mí me llama la atención las expresiones que utiliza a veces, que hay algunas que son muy nuestras. Y algunas No, graciosas, ¿eh? y son Que graciosas algunas son así, un poco graciosas, es como sí. una ironía que bueno, sí, después, por ejemplo, en las cartas de Teatira también hay una traducción que es alguito o abrojito, que es algo, unas expresiones que las toma de los salteños. Sí, Entonces sí. dice que no encuentra un término mejor para traducir esa frase en un equivalente español. Y utiliza expresiones nuestras del interior, como que tiene mucho, es como que hay que leerlo varias veces para hacer un análisis bien profundo. Y por Sí. un lado está lo teológico, bueno, que para eso hay que recurrir también a las fuentes que él nombra, desde el punto de vista teológico, de la exégesis teológica que toma, y al mismo tiempo está lo filosófico. Todo lo que es etimológico, porque es bellísimo lo que hace con el lenguaje, más que nada para hacerlo accesible al apocalipsis. Es muy bello eso. No sé, tendría que fijarme si hay estudios sobre esa parte, sobre el lenguaje, sobre la etimología, de que cómo él va
tomando la etimología y llevándola a un plano más nuestro, más nacional, si te quiere. El texto Y original, decís. claro, me gustaría ver si hay, encontrar a ver si hay algún estudio desde el punto de vista lingüístico por ahí, todo el trabajo que se toma, porque es un trabajo de hormiga el que hace. Y después, Sí. Tita, un momento me reía sola porque nombraba, por ejemplo, estaba analizando las etapas de las iglesias, bueno, de Sardes específicamente, y hasta nombraba películas de Hollywood, y yo digo, qué bárbaro, cómo va, primero pasa de lo teológico a lo filosófico, después a las artes, y después a lo que él estaba viviendo en ese momento, a la cultura de ese momento, Sí, sí, sí. cómo lo va analizando. Entonces termina, parece algo muy complejo en un momento y después se termina simplificando como para volverlo más accesible. Sí, Es yo muy. creo que en ese sentido es un típico escritor del siglo XX. Es un En escritor, es un literato. sentido, sí. Sobre todo porque no puede dejar de ser transversal. Primero Claro. que él es un hombre de gran cultura. Sí, va. Y la transversalidad en un hombre maduro de buena cultura es inevitable. Por más que esté haciendo un exégesis de un libro sagrado, pero nunca hay que perder de vista que tanto el Apocalipsis como los fragmentos apocalípticos que hay en el Nuevo Testamento, Mateo 24, etc., son las partes de la escritura que todavía no se han cumplido. Es Claro. decir, es hasta un deber de la iglesia, de cualquier bautizado, tener que hacer un esfuerzo para decodificar lo decodificable que ahí haya. Más allá de no caer en ningún exceso alegorístico, como vos mencionabas recién, de acordarse aquello que decía Santo Tomás, que la primera lectura y la más importante ha de ser siempre la lectura literal, Claro, evitando esto es. también el peligro del literalismo, que es otro extremo. Claro. Pero al Apocalipsis hay que descifrarlo porque todavía hay que vivirlo. No sabemos si lo vamos a vivir o no. Por momentos nos parece que se le parece a eso, le preguntaban al padre Castellani, ¿no? Claro. Para usted, ¿este es el fin de los tiempos? Y si no son, se le parecen, decía Castellani, ¿no? Si Claro. estos no son, se le parecen bastante. Bueno, yo me río un poco, lo estoy ojeando un poco a Castellani en estos fragmentos que vos contás. Básicamente entonces, digamos, a la carta esta la sitúa en el Renacimiento, más o Sí. menos, en cuanto a la historia. Él hace una cita de algunos fragmentos de Kant, Sí, por eso. creo que es el Sapere Aude, está citado en alemán, Sí, no voy ni a también. intentar leerlo en alemán, pero hace una traducción en cristiano, dice él. Pero al final, cuando termina de citarlo a Kant, acá viene lo gracioso y lo desprejuiciado y lo duro de Castellani. Después de que lo cita Kant, dice: hasta aquí el asno solemne de Kant. Estoy en la página 65 de esta edición. Hasta aquí el asno solemne de Kant. Kant había, como todo el iluminismo de fin del siglo XVIII, había pensado que por fin la humanidad había llegado a la mayoría de edad Claro, a y se la había plenitud. dejado esas niñerías medievales, oscurantistas, fideístas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, sabemos lo que vino todo después. Somos hijos de eso en Occidente. Seamos cristianos o no seamos cristianos, somos hijos del iluminismo y del romanticismo del siglo XIX, etcétera, etcétera. Bueno, ¿algo más, Valeria? No sé si por ahí tienen alguna pregunta de esa parte o algo que no sé, no fui clara en la explicación. O, la idea es como hacer una pequeña reseña para que todos nos acerquemos lo más posible a las distintas tipos de exégesis y en especial, bueno, a esta, que es muy interesante. Y como decía hoy,
es como que da la posibilidad de hacer varias lecturas, la teológica, la filosófica y la literata, la de literatura. Es muy, muy interesante Bárbaro, sí, sin duda. abordar. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta? Hemos quedado 4 y 10 minutos nos quedan. No sé si tienen algún comentario, Roberto, Agostina. No sé si hay alguien más, creo que no, ¿eh? A ver si todavía tengo un. No, somos nosotros. Ahora me dan ganas de leer un poco más de Castellani, a ver qué más dice. Sobre todo que me llama la atención esto que hace con las palabras, ¿no? Con la etimología. Que personalmente me interesa mucho, me gusta mucho. Y aparte lo vuelve atractivo porque te dice dónde sacó la palabra y bueno, y como el español no es el equivalente, bueno, lo busca en otro idioma. Y después vuelve al español y dice, lo más parecido sería esto, y bueno, de hecho inventa alguna palabra como para reflejar qué es lo que sería el equivalente, el mejor equivalente, digamos. Yo lo había relacionado una vez a Castellani con Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, cuando estuvo en España, él era un apasionado del Apocalipsis, también Manuel Belgrano. Ahora no recuerdo bien el texto, pero ahí me quedó el nombre Castellani. Después lo escuché un par de conferencias, pero no me fijé más, ¿no? Pero bueno, ahora lo voy a retomar y por qué me había interesado en ese momento con Manuel Belgrano, ¿no? Bien. Bueno, por mi parte agradecerles su gratísima y riquísima presencia y participación. Dios mediante el próximo fragmento que analizaríamos sería la carta a la Iglesia de Filadelfia, que está en el capítulo 3 del 7 al 12. Bueno, fecha a confirmar. Calculo que segundo sábado de ya septiembre. Ya hay que hablar de septiembre. Parece mentira. Bueno, ¿algo más que quieran preguntar, compartir? Y un saludo grande para Agos, que mañana festeje bien. Muy bien. Tu mamá, Bueno, disfruta gracias. así es, Agostina. Bueno, que Bueno, disfrutes gracias. mucho tu cumpleaños y bueno, que tengan todos una muy buena Bueno. semana y fin de mes y si hay alguna cosa que arreglar, que en las manos de Dios se arregle. Y muy bien. Que en las manos de Dios, seguramente, Bueno, Padre. Bueno. muchísimas gracias y como siempre estamos, en un ratito lo subo esto. Bueno, Bueno, muchísimas que gracias. sigan muy bien. Adiós. Chao, Adiós. gracias. Excelente. Saludos, nos vemos.